Hombre, Ángel, ¿viendo algo antes de entrar a ver la peli? Sí, estoy viendo Andalucía Cinema aquí en el ordenador. Hombre, eso está muy bien. ¿Qué pasa, que te lo has descargado por internet? Sí, es que ahora existe esa posibilidad de bajártelo de la propia página de la UMA o te vas a Google y aparecemos los primeros allí. Hombre, eso está fenomenal. Y aparte, por ordenador, ¿hay algún otro sistema por el que lo podamos ver? Pues la verdad es que sí, que te lo puedes bajar para el iPod, para el PSP. Así que si estás aburrido en cualquier sitio esperando el autobús, te pones a ver el programa, te informas y de maravilla. Hombre, eso está muy bien, porque aparte de que salimos por 180 emisoras de televisiones locales de toda Andalucía, y alguno y alguna incluso de fuera de Andalucía, pues ahora hemos dado la posibilidad a nuestros telespectadores de que nos puedan ver como y cuando quieran, y además desde cualquier parte del mundo, ¿no, Angel? Pues la verdad es que sí, que eso es lo bueno de internet, que puedes verlo cuando quieras, como quieras y en el momento que quieras. Bueno, pues además te voy a contar que en el programa de hoy va a ser interesantísimo, porque tenemos una entrevista con el compositor Antonio Melibeo, que le preguntaremos qué es lo que tiene que hacer un joven cortometrajista para poder conseguir que un compositor como él le haga la música de su trabajo. Además veremos un cortometraje del Festival de San Roque, también precioso. Sabemos que os están gustando mucho los cortos que ponemos, porque así nos lo hacéis saber a través de nuestra dirección email. Y como siempre, os pondremos al tanto de la máxima actualidad del cine. No os perdáis Andalucía Cinema. Hoy presentamos en nuestra sección de estrenos un film lleno de romanticismo, emotividad, ingenio, esperanza. Sí, además Jane Austen vuelve a las pantallas con Orgullo y Prejuicio. Gemma, que esa parte es mía, no me robes la presentación, ¿no? Bueno, si es tuya tendrá entonces algo preparado para contarle a los espectadores, ¿no? ¿Acaso lo duda? Pues sí, esta historia de amor y malentendido nos sitúa en la clasista Inglaterra de finales del siglo XVIII. Rodada en el Reino Unido, es la primera que se realiza para el cine desde hace 65 años. Sí, Orgullo y Prejuicio es la historia del matrimonio Bennet y sus 5 hijas. La película se centra en la vida de una de las hijas, Elizabeth, y un apuesto joven de la sociedad inglesa, Darcy. Ambos van a vivir momentos de amor y desamor en una sociedad donde lo que realmente importa son las apariencias. Emocionante, ¿verdad? ¿Pero sabías con que se han hecho numerosas versiones para la televisión de esta clásica novela Orgullo y Prejuicio? Tan solo existe un largometraje realizado en 1940 y protagonizado por Laurence Olivier. Además, concretamente en esta adaptación, el romance y el conflicto cobran toda la actualidad e importancia. Por lo tanto, os invitamos a que visitéis la sala de cine más próxima y a que disfrutéis de este apasionante film, mientras os ponemos algunas de las escenas más interesantes. Por fin han alquilado Netherfield Park. ¿Sabe usted quién ha sido? He sido yo. El complejo entramado familiar de los Bennet vuelve al cine de la mano del director George Wright y de un elenco de magníficos actores como Keira Knightley interpretando a Elizabeth o Matthew McFadyen como señor Darcy, entre otros. Las 5 hermanas Bennet han sido criadas por una madre cuya única fijación es encontrarles marido. Pero Elizabeth, inteligente y con carácter, desea una vida con perspectivas más abiertas, un anhelo respaldado por su padre. Por último, destacar que es una película que ha obtenido 4 nominaciones a los Oscar, para Keira Knightley como mejor actriz y además mejor música, mejor dirección artística y mejor diseño de vestuario. Ese es el señor Darcy. Parece muy triste el pobre hombre. Triste tal vez, pero pobre desde luego no. Debemos ir a verle enseguida. La señora Bennet, la señorita Bennet, la señorita Bennet y la señorita Bennet. ¿Baila usted, señor Darcy? No se puede evitarlo. Es muy extraño. No tengo talento para conversar con la gente. Debería practicar. ¿Me concede el próximo baile, señorita Elizabeth? Es una inconveniencia porque he jurado odiarle por toda la eternidad. Por supuesto. ¡Oh! Es tan qué? Tan rico. ¿Se puede saber qué le has hecho al pobre señor Darcy? No tengo ni idea. El señor Darcy está comprometido con mi hija.
¿Cree que va a romper el compromiso por una joven de baja cuna? Estoy tan vieja. Has sido un tonto. Pero yo también. Todos somos tontos en el amor. Usted es el último hombre en el mundo con el que desearía casarme. Esta semana, nuestra cartelera viene repleta de numerosos momentos de diversión. Las comedias románticas llenarán nuestras pantallas. En esta ocasión se trata la historia de una mujer que se fuga con un joven días antes de su boda, lo que provoca un gran escándalo en Pasadena. Isa, creo que te estás equivocando. No, tú déjame que yo siga. Pues bien, estos rumores dan lugar a la edición de un libro que es en el que se basa esta película. Ya, pero es que tú estás hablando del graduado y la película que nosotros vamos a estrenar esta semana es Dicen por ahí. Lo que pasa que en Dicen por ahí se hace alusión al graduado y de ahí viene tu confusión. Es verdad, tienes razón, Gemma. Bueno, pues en Dicen por ahí, Sara, la protagonista, regresa a su ciudad natal, Pasadena, para intentar descubrir el gran secreto de su familia, que es saber si la película de la que antes hablabas, El graduado, tiene que ver o no con las vivencias de su madre. Vale, pues ya sigo yo. Pues bien, esta película se sitúa en 1997 para encajar las edades de los personajes al tiempo de la novela y de la película Graduado. Sí, además esta película ha tenido una espectacular acogida en todas las pantallas norteamericanas y desde aquí os podemos asegurar que por su gran reparto y diversión va a tener una muy buena acogida en nuestras salas. Pues bien, os vamos a poner unas imágenes para que veáis que la diversión está asegurada. Aquí tienes. Oh, gracias. He tenido que ir a dos videoclubs. ¡Bingo! Dicen por ahí es una comedia romántica dirigida por Rob Reiner, que cuenta con un magnífico reparto, en el que hay caras tan conocidas como las de Kevin Costner, Jennifer Aniston, Mark Ruffalo y Shirley MacLaine, entre otros. La película transcurre en varios lugares vinculados a la protagonista, Nueva York, donde vive y donde regresa en búsqueda de la verdad, y Pasadena, el hogar de su familia, de donde se deriva un chiste que se repite continuamente en el film. Nadie es de Los Ángeles, pero si eres de Los Ángeles, probablemente eres de Pasadena. ¿Y por qué nadie me había dicho nada? No es algo que se le cuente a un niño. Ah, ¿qué estáis haciendo aquí cuchicheando? La boda está a punto de empezar. Tú eres Sam Bancroft, ¿no? Tú eres la señora Robinson. Bien, señorita Hattinger, ¿lo va a publicar o no? Oh, no. Verá, no estoy aquí por trabajo. Bien. No. Verá, mi madre era Jocelyn Richelieu. Vaya, eres la hija de Josie. Sí. Así que eres periodista. Más o menos. Verá, me gustaría hacerle unas cuantas preguntas. ¿Sobre? Sobre lo que pasó años atrás. ¿Entre tu madre y yo? Y entre mi abuela y usted. Y también sé lo del libro. Y lo de la película. Dime, ¿tienes prisa? ¿Te están esperando? Hace pocos días se celebró el Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque. Allí pudimos disfrutar de uno de los cortos que más impacto causó, De un hilo, del joven realizador Juan Carlos Romera. A continuación os ofreceremos una de las entrevistas que le hicimos a este joven director y seguidamente veremos el corto que estamos seguros que os encantará. Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Y en primer lugar, ¿qué es Pendiente de un, qué es De un hilo? Pues De un hilo es un pequeño experimento que hemos montado en Granada. Básicamente es la adaptación de un antiguo cuento sufí que nosotros, lógicamente, por cercanía a nuestra sierra, pues la hemos hecho en Sierra Nevada. Y básicamente ha sido un pequeño experimento que nos hemos montado, bueno, y ha salido este cortometraje de 9 minutos de duración. No, es mi segundo corto. El primer corto fue un corto que se titulaba Vive, con B de Barcelona la primera vez, como si fuese una falta ortográfica. Ese era un corto un poquito largo, eran 39 minutos de duración. Y básicamente son dos cortos totalmente diferentes.
Yo los cortos me los tomo como pequeñas prácticas y pequeñas formas de conseguir, ¿no?, de aprender experiencias, etc. Vive me sirvió como para, digamos, aprender a manejar una producción con una cierta complejidad, y De un hilo me ha servido para conocer técnicamente, bueno, pues trabajar en alta definición y trabajar con el sonido, que el sonido de este corto es muy importante. Básicamente yo lo que miro, o sea, lo que yo percibo, primero, si tuviese dinero yo trabajaba en 35, ¿no?, porque creo que el formato 35 ahora mismo no se ha igualado, no ha salido un formato que iguala al 35, pero la gente está hablando de un formato muy caro, con un proceso de trabajo bastante complicado. Lo que sí es cierto es que creo que nunca en la historia cinematográfica ha sido tan sencillo contar historias en cine, a partir de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo las estoy utilizando mucho, en el sentido, bueno, unos documentales que hice en este segundo corto. Yo trabajo en vídeo, lo que pasa es que luego lo kinescopo, que se llama 35, ¿no? En este experimento era trabajar con alta definición. Bueno, el resultado creo que, sin llegar a ser los gigantes de 35, y no pretendo que se equipararlo al 35, pero sí ha sido muy satisfactorio a nivel de calidad, relación calidad-precio, porque todos tenemos que ver que, no sé el caso de los demás compañeros, en mi caso este corto lo he pagado yo, lo he costeado la hipoteca de mi casa. Y bueno, básicamente me ha servido para trabajar este formato de alta definición que desconocía y que para mí ha sido una gran revelación. Sí, no, hay ayudas. En este no he conseguido ninguno, entonces hay que decirlo. Pero sí hay ayudas. No, perdón, sí. Ministerio de Cultura ha tenido subvención a corto finalizado del Ministerio de Cultura. Pero no hay ayudas, que creo que están bastante razonables por parte de la Junta y por parte del Ministerio de Cultura. Lo que pasa es que hay que entender también que son muchas personas las que intentan hacer cortos, la tarta hay que repartirla. Y hay veces, bueno, pues que te queda fuera, lógicamente, ¿no? O sea, no siempre vas a. Con Vive, por ejemplo, sí obtuve bastantes ayudas. Con este he obtenido menos, pero bueno, no me quejo, porque creo que se compensa una cosa con la otra. Y sobre todo teniendo en cuenta que, no sé, creo que me dijeron, no sé, son más de casi 280 cortos los que se han producido en España, una cosa así. Entonces, claro, todos queremos dinero, todos queremos y hay que repartirlo. Y una vez entras, otra vez no. Pero yo creo que por lo menos es razonable las ayudas que hay. Pues yo esto del corto me gusta mucho porque se sale de mi ámbito habitual de trabajo y me permite investigar y me permite hacer lo que no puedo hacer en mi día cotidiano. Es decir, yo siempre tengo un cliente de encima que me dice, bueno, quita ese plano, pon este plano, cambia esto, pon lo otro. El tema del cortometraje me gusta porque hago lo que yo quiero, lo que tal como a mí me gusta, y no tengo presión encima de, ni presión comercial de que tenga que vender, ni que no tenga que vender. Entonces, el futuro, ahora mismo estoy preparando otro pequeño corto, que también es un experimento técnico. Yo, como decía antes, yo los cortos me los estoy planteando como experimentos, ¿no?, para practicar ciertas cositas. Y en este que estoy planteando va a ser una historia más corta todavía, de 3 minutos de duración, 3-4 minutos, y es un pequeño experimento técnico que, bueno, que en los próximos meses voy a ver si soy capaz de sacarlo adelante. Pues, consejo, Yo no creo que sea quien para aconsejar a nadie. Yo creo que el mejor consejo es que no escuchen a nadie, que hagan lo que crean conveniente y que hagan lo que ellos sientan. Yo creo que lo de los consejos es, no sé, a mí como, no sé, no sabría muy bien qué debe aconsejar a nadie. Yo creo que si tú sientes algo, tienes que hacerlo. Thank you.
¿Crees que vas a poder conmigo? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Socorro! ¡Eh! ¡Socorro! ¿Qué quieres de mí? Sálvame. ¿Realmente crees que tengo el poder para salvarte? Estoy seguro. Entonces, corta la cuerda. ¡No! Información nacional con una noticia de las que podemos llamar tristemente insólita. Ha aparecido el cadáver del montañero que traía en vilo desde ayer a los equipos de rescate de Sierra Nevada. Su cuerpo mostraba evidentes signos de haber muerto por congelación. Lo sorprendente del caso es que ha aparecido colgado a apenas un metro del suelo. Nadie se explica el por qué no cortó la cuerda, lo que le hubiese permitido evitar el frío ya que las bajas temperaturas. Omoniana guana mama que nairago. Babylon, you throw love.
Bueno, pues como en todos los programas, ha llegado el momento de hacer un pequeño corte para la publicidad. Pero no se vayan del televisor porque dentro de poco volvemos con muchísimo más. Hasta ahora. Pues hoy tenemos como invitado muy especial aquí en Andalucía Cinema a Antonio Melibeo, uno de los más importantes compositores que tenemos en Andalucía de bandas sonoras, que ha participado en películas como Fugitivas, Plenilunio y últimamente pues en el rodaje del Camino de los Ingleses, la película que ha rodado recientemente Antonio Banderas y que ya casi debe estar en postproducción. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber, yo tengo mucha curiosidad, cómo un músico que es alguien tan creativo de repente pues se siente atraído por el mundo de la música dentro de un mundo tan específico como es el cine. Bueno, en mi caso eso ocurriría aproximadamente en el 94, 93, una cosa así. Yo venía componiendo mucha música para teatro, para publicidad, pop, discos, arreglos, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera mi mundo siempre ha sido el teatro, yo vengo del teatro y llegó un momento en que el teatro se me quedaba un poco pequeño, entonces yo por mi cuenta y riesgo decidí yo intentarlo en esto del cine, una estupidez porque desde Málaga el cine me quedaba tan lejos que era imposible, pero ocurrió que yo me puse un poco a estudiar el tema de una manera autodidacta, cogía las películas en vídeo, les cambiaba la música o le ponía música a escenas que no tenían música y poco a poco pues fui un poco desarrollando esa serie de recursos compositivos aplicados a la imagen, ¿no? Y de pronto un loco de aquí malagueño, amigo mío, que se llama Ignacio Nacho, me dijo oye, voy a hacer un largometraje. Y yo le dije, pues yo te hago la música. Yo nunca creí que él fuera a hacer un largometraje y lo hice. Y un mes después me vino con un largometraje que se tituló Júpiter, que fue la primera película a la que yo puse la música. Puse la música. Bueno, y en el aspecto creativo, el tener que basarte en unas imágenes, ¿supone una ventaja, supone un inconveniente? No, para mí, yo ahora mirando para atrás, verdaderamente yo he escrito música para muchas cosas y casi nunca he escrito música que no fuera aplicada. Ya te digo, a la publicidad, al teatro muchísimo, y o musicales, siempre había una aplicación de esa música a la escena, a la publicidad, a cortinillas de televisión, cualquier otra cosa. O sea, quiero decir con esto que quizá en un principio parece eso una servidumbre, pero a la que yo siempre estuve acostumbrado y que de alguna manera a mí me sirve como un punto de apoyo, claro, tal vez. Como primer punto de apoyo. Cuentan que Wagner, el gran compositor alemán, no escribía ni una sola nota de sus óperas hasta que tenía el libreto. Fíjate. Y es en los personajes, o yo ahora mismo en la imagen, donde yo encuentro tu inspiración también, la inspiración, ¿no? o por dónde empezar. Así, digamos, más de una vez me han pedido, oye, ¿podrías avanzar algo sobre el guión, sobre la música base? Y digo, no, es sobre la imagen y sobre el montaje sobre el que yo trabajo. Es viendo las imágenes, viendo los personajes cuando empieza mi trabajo, ¿no? Sabemos que, bueno, que aparte de los largometrajes que estás haciendo con grandes directores, también te gusta trabajar mucho con jóvenes cortometrajistas que están empezando. Me gustaría que nos contaras un poco qué diferencias te supone a ti, si te es más fácil, más difícil, y sobre todo, que les va a interesar muchísimo a nuestros espectadores, que muchos son cortometrajistas, ¿qué tienen que hacer para llegar hasta ti, ¿no? yo creo que todo el mundo que quiere llegar hasta mí llega, porque en eso siempre he estado muy accesible y no se me caen los anillos por nada de esto. Con respecto a los cortometrajes, ¿qué te voy a decir yo? La relación que yo tengo con los cortometrajistas es una relación de feedback, de realimentación. ¿Por qué? Pues porque los cortometrajistas hacen propuestas arriesgadas que el cine comercial no hace nunca. Y yo siempre llego a un acuerdo con ellos, que es, yo hago la música de este cortometraje, pero yo hago lo que yo quiero. Aunque parezca así un poquito fuerte decirle a un director, no, yo voy a hacer la música que yo quiero. Pero esa es la única manera que yo tengo de probarme y probar cosas nuevas. Claro. Que luego, por eso te digo que es
Es un riesgo también para los dos. Es un riesgo para los dos. Él se arriesga, yo me arriesgo también a hacer una obra difícil o muy creativa o muy marginal, porque la verdad es que en cortometraje yo por lo menos lo que busco, no busco lo convencional, no busco una historia de una hora y media que se ha comprimido en 15 minutos. Eso para mí no es un cortometraje. El cortometraje es un género en sí mismo, sí, que tiene que tener... tiene que tener siempre algo de experimentar, sea narrativamente, visualmente, lo que sea. Entonces, yo en esos cortometrajes pruebo cosas que luego aplico a los largometrajes. Músicas, conceptos, formas de introducirla, etcétera, etcétera. Que de alguna manera, yo cuando llego a un director de largometraje comercial, digamos, le puedo decir: mira, yo esta escena podría intentar esto. Entonces cojo esa música, se la muestro y le un poco como que le indico, porque sobre música es muy difícil hablar. Claro. Y más sobre música aplicada a la imagen. Sin embargo, en cuanto ponemos una imagen y una música juntas, se sabe, enseguida se sabe si eso funciona o no funciona, o descubrimos cosas o hacemos lo de siempre, o repetimos un molde que bueno, que puede funcionar, pero que Pero que te gusta arriesgarte, ¿no? También. Por supuesto que sí, y cada vez más. Supongo que el ámbito de cortometrajistas con lo que te mueves es principalmente andaluz, ¿no? Sí. ¿Y cómo? Malagueños. Bueno, ¿y cómo ves tú el talento por nuestra tierra? ¿Crees que tenemos buena cantera? Lo vengo diciendo en las entrevistas que me hacen en prensa, etcétera. Una cantera, o sea, yo lo que veo de 5 años para acá es un boom que supongo que la escuela de audiovisuales ha tenido mucho que ver en eso, pero no sé por qué circunstancia. El caso es que en Málaga, quien no está haciendo cortometraje, antes había mucha gente haciendo música, sí, mucha gente joven, eso ha decaído. Y yo lo sé porque vengo de atrás, claro, y vengo también de un estudio de grabación, estaba también con los grupos modernos o pop o más avanzados, etcétera, etcétera, y yo lo que veo ahora es un montón de gente haciendo cosas con la cámara y haciendo cosas interesantes, de las cuales ya han salido algunos ejemplos para adelante, y yo creo que saldrán de aquí a poco, saldrán más, y espero que esto no pare. Y yo siempre he dicho una cosa, que aquí, en esto de, tú antes decías, la industria, sí, nos gustaría hablar de una manera andaluza, bueno, la industria, yo le llamaría protoindustria como mucho, ¿no? Es un pero en ese entramado de tejido industrial, como tú hablas, creo que o salimos todos o no sale nadie. Así es, porque todos dependemos, el cine es una cosa que depende uno de otro, de un gran uno equipo, de otro, y de un impulso viene otro y otro y otro, y todo se hace en equipo. Entonces, mi mayor interés está en que no haya ahora, pues puede haber 20, 25 largometrajistas que están haciendo trabajo, aunque creo un año yo tuve una cifra que hablaba de que se hicieron en Málaga en un año más de 100 cortometrajes. Madre mía, eso es mucha producción, ¿eh? Mucha, muchísima. Y bueno, claro, evidentemente no todo es bueno, pero... Pero bueno, se está experimentando y se está haciendo, que es una cuestión de hacer mucho. Es como componer. Hay quien dijo, y yo lo suscribo al momento, cuando dicen, ¿qué es componer bien? ¿Componer música bien? ¿Cómo te sitúas tú para componer música bien? Y otros autores ya contestaron esa pregunta y se dice, componer bien no es componer una cosa durante mucho tiempo y cuidándola mucho, sino es componer mucho. Claro. Componer mucho y tirar mucho y tirar mucho. En ese sentido, hacer largometraje, hacer cortometraje es... El mejor campo de pruebas para sin duda. Los directores, los actores, los cámaras, los montadores, iluminadores, ¿cierto? Los iluminadores. También nuestros chicos, eso es lo que pretendemos, ¿no? Bueno, ya para terminar, me gustaría que nos contaras un poco. Ya vamos a terminar, porque ya vamos a terminar. Tenemos un programa cortísimo, pero eso sí, considérate permanentemente invitado a este programa para cuando quieras venir a contarnos cositas. Ahora, lo primordial es que nos cuentes tu primera incursión en el mundo del cine como productor. ¿Cómo se te ocurrió meterte a producir? Bueno. A mí no se me ocurrió, sino que vino un poquito la cosa dada por la relación que todos conocéis, sabéis, ¿no? Por mi amistad con Antonio hace ya muchos años, que venimos hablando de formar una productora aquí en España. Él tenía el interés de volver a España
y a dirigir, quería dirigir por segunda vez, etcétera, etcétera. Entonces hace como 3 años formamos la productora, o sea, la formamos oficialmente y desde entonces he estado buscando proyectos que nos pudieran servir para ese primer trabajo de Green Moon, que es el nombre de nuestra productora. ¿Qué tal la experiencia como productor? De pronto vino a la mano la novela de otro gran amigo Antonio mío, Soler. Antonio Soler. Ahí yo enseguida se la mandé a Antonio y me dijo, esta historia me interesa y habla de Málaga y vamos a hacerla. Mi experiencia ya, digamos, en el día a día, bueno, pues ahora todavía, o sea, todavía no ha terminado, nos queda mucho. ¿Estáis contentos con lo que tenéis? Hemos pasado la preproducción. Ahora hemos terminado el rodaje hace como 3 días en Londres y ahora nos queda la postproducción, que es, digamos, la fase que yo más conozco porque claro. Mi trabajo como músico casi siempre se desarrolla en esa fase. Pero en lo anterior, bueno, pues muy interesante, yo soy una persona a la que le gusta el control de todo. Quizá por mi faceta de músico, porque un músico al fin y al cabo es el que ordena sonidos. Correcto. Pues de alguna manera la película. La producción es parecida, ¿no? Hemos tenido hasta ahora 250 personas trabajando en la película, que se dice pronto. Es un gran equipo, sí. Y hacer que todos los departamentos funcionen y que todos vayan coordinados, etcétera, etcétera, pues evidentemente ha sido. Para mí una experiencia de la cual he aprendido mucho, pero la verdad es que ahora estoy un poquito cansado. Claro, es lógico. Y buscando un poco el tiempo de dedicarme a lo que viene ahora, que es componer la música de esa película. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas compartido este rato con nosotros. Sentimos no tener más tiempo, pero sí esperamos que cada vez que te apetezca contarnos algo, algún proyecto nuevo, cuentes con nosotros y sepas que aquí tienes siempre un asiento con nosotros, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros por invitarme y encantado. En cuanto me llaméis, estoy aquí otra vez. Muchas gracias, Antonio. Seguimos con el programa. Antonio, no sabes qué contenta estoy porque hemos recibido muchísimos emails para conseguir uno de esos preciosos carteles de Harry Potter que hemos estado sorteando estas últimas semanas. Pues tengo que contarle una mala noticia a nuestros telespectadores y es que el concurso ha finalizado. Bueno, pero ¿alguna buena también habrá por ahí? Bueno, siempre tenemos noticias buenas. Claro. Y es que iniciamos un nuevo concurso. Bueno, ¿y cuál es? ¿Qué vamos a sortear? Pues ahora vamos a sortear los carteles de la película de Peter Jackson, King Kong. Bueno, son unos carteles preciosos, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que tienen que contarnos nuestros telespectadores para poder conseguirlo? Pues ya saben nuestros espectadores que nos tienen que enviar un mail y la pregunta exacta que nos tienen que contestar es ¿cuál es el nombre de la actriz protagonista de esta película de King Kong? Bueno, como veis, es una pregunta facilísima. Ya sabéis, un mail a andaluciacinema@gmail.com para decirnos cuál es la protagonista de la película King Kong y conseguir esos preciosos carteles. Pero bueno, yo me gustaría saber qué vamos a contarles además la semana que viene. Bueno, pues la semana que viene tenemos reservada una pequeñita sorpresa para nuestros espectadores y es que vamos a acudir esta semana a la rueda de prensa de presentación de este nuestro programa, ¿no? Ah, sí, porque me ha contado a mí un pajarito que tanto la rectora de la Universidad de Málaga como el decano de nuestra facultad está bastante contento con el trabajo que estáis realizando todos los estudiantes que estáis en este proyecto. Y además vamos a traer noticias sobre Eurovideo. Creo que nos tienen algo que contar muy interesante. Bueno, Eurovideo es otro de esos proyectos que estáis llevando a cabo vosotros, los estudiantes, y que ya hemos cerrado el plazo de inscripción. Hemos recibido unos trabajos fantásticos, pero bueno, ya la semana que viene os iremos adelantando más cositas de cómo va ese certamen de cortometrajes. Bueno, pues nada más, ya nos despedimos hasta la semana que viene y os esperamos ver aquí de nuevo en Andalucía Cinema. Y ya sabéis, mientras tanto, hasta la semana que viene que nos volvamos a encontrar, recordad que no podéis pasar por la vida como secundarios, que tenéis que ser los protagonistas de vuestra propia vida. Hasta la semana que viene. Que por su gran reparto y... Mierda. Este dicho Ran, ¿no lo había escuchado o lo ha sido de mi mente? Yo he escuchado Ran Diversión. ¿Ran? Además, tendremos dos clásicos del cine de toda la vida. Venga, rápido, rápido, loco. Venga, 4. Y malentendidos, pollas de noyas, lo siento mucho. Lo siento mucho. Esta semana, en nuestra sección de nada, me he ido, espérate, que es que me he ido al orgullo otra vez. Venga, a caso de prejuicio mal hecho. Hace pocos días...
Empiezo. Se trata la historia de una mujer que se fuga con su ojo, con un joven polla. No, espera, no, no, no. Ya está, tío, que es que ya, con un joven. Venga, ya. Con un joven, tío, es que si se fuga con su novio, qué gracia tiene.